Y como pueden ver aquí, ya podemos hacer el restablecimiento de fábrica de la BIOS. Este video va a tener dos soluciones. Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video les voy a enseñar a cómo pueden restablecer de fábrica su BIOS. Esto es para poner la configuración predeterminada de su BIOS para las personas que hayan hecho cambios alrededor de la configuración de la BIOS. Por ejemplo, si activaron la tecnología de virtualización, desactivaron algún ventilador, desactivaron algún núcleo del procesador, todo esto para volver a restablecerlo a como lo teníamos antes. Básicamente no hemos tocado la BIOS en ningún momento, ¿vale? Entonces vamos a empezar rápidamente con este video. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestra máquina y vamos a poner la BIOS. Para ello, los que no sepan entrar a la BIOS, aquí arriba les dejo este video. Ve lo primero para que sepas cómo entrar en la BIOS, porque en cada computador es diferente. En este computador se usa la tecla escape. Aquí entro al menú de la BIOS y como pueden ver en este apartado me sale que con la tecla F10 entro a la configuración de la BIOS, y aquí es donde tenemos que entrar nosotros efectivamente. Y aquí les quiero mostrar algo muy importante. Como pueden ver, yo aquí tengo la tecnología de virtualización activada. Esto se hace a mano. Esto lo hice yo anteriormente hace un tiempo. Y ahorita con la configuración predeterminada que vamos a hacer, vamos a restablecer esta BIOS para que quede como nueva, como si recién empezáramos a configurar nuestra BIOS. Listo, entonces lo que tenemos que hacer, como pueden ver aquí en las opciones de acá abajo les va a salir unas opciones. Y aquí donde dice con la tecla F9 vamos a hacer una configuración predeterminada. O en inglés les va a salir Setup Defaults. ¿Vale? Entonces, para que sepan esto. Y vamos a seleccionar esa tecla y posteriormente le vamos a dar que sí. Y listo, aquí se cargó la configuración predeterminada y como pueden ver, la tecnología de virtualización pasó de estar activada a desactivada como se tiene en la configuración normalmente cuando viene la BIOS. Incluso la BIOS ya me cambió el idioma al inglés como viene predeterminado. Ahora vamos a guardar estos cambios. Para poder guardar estos cambios tenemos que seleccionar la tecla F10 como sale acá abajo en la configuración de la BIOS. Guardar y salir. Listo, vamos a seleccionar la tecla F10 y vamos a proceder a guardar y salir. Ahora, una vez hecho esto, lo que nos va a salir es iniciar Windows. Ahora se va a iniciar Windows. Puede aparecer que está reparando la computadora, no hay ningún problema. Se va a iniciar Windows después de un tiempo. Puede tardar un poco, como les acabo de decir, pero no hay ningún problema. Esperan ahí a que inicie Windows. Listo, aquí ya me inició Windows. Ahorita voy a reiniciar mi computadora para verificar que la BIOS se encuentra restablecida a fábrica. Vamos a reiniciar nuestra computadora y vamos a volver a cargar la BIOS rápidamente. Listo, aquí ya estoy en configuración de la BIOS y como pueden ver, todo se encuentra de fábrica. Está el idioma inglés y está la tecnología de virtualización desactivada. Listo, esta fue la primera solución. Ahora quiero explicarles la segunda solución. En la segunda solución les voy a dejar esta imagen. Esta imagen es la pila de la BIOS. Lo que van a hacer es extraerla y volverla a colocar. Es lo único que tienen que hacer para la segunda solución. Recuerden, su computador tiene que estar apagado, solamente que esta solución es por hardware, no es por software como les acabo de mostrar. Una vez extraída la pila de la BIOS, la vuelven a colocar y se restablece todo de fábrica. Me gusta enseñar primero la solución por software que la de hardware, debido a que muchas personas no les gusta tocar tanto el hardware por miedo a que se les dañe algún componente. Entonces siempre busco soluciones así, software y hardware, y las pongo en un mismo video. Y tú eliges cuál tomar o si tomas las dos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides visitar nuestra página web y descargar nuestras aplicaciones móviles para Android. Hasta la próxima.